estamos reunidos hoy aquí para celebrar uno de los momentos más grandes en la vida, para dar reconocimiento a lo valioso y bello del amor. Pero sobre todo, estamos acá también para agregar nuestros mejores deseos a las palabras que unirán a Eliud Benjamín Ibarra y a Salia María Ontiveros en matrimonio. Si hay alguna persona presente que por alguna causa, motivo o X razón no estuviera de acuerdo con la unión de esta pareja, favor de hablar ahora o quedar en paz para siempre. Gracias. Ahora, público en general, con un aplauso vamos a darle las gracias a la Corte de Honor. Gracias a los padrinos, a las madrinas, pueden tomar asiento. Muy amables. Les voy a pedir que se tomen de las dos manos, o más bien los dos. Y entonces, el hermanito también. Vamos. Muy bien. Ahí está. A cada uno de nosotros se nos ha dado vida individual, por lo tanto, debemos aprender a vivir juntos. Se nos ha dado amor por medio de la familia, también por medio de nuestros amigos, aprendiendo así a amar a nuestra pareja. Y siendo este uno de los retos más grandes en la vida, como lo son precisamente compartir cada una de las metas dentro de la vida matrimonial. Pregunta obligada. Con una sonrisa me gustaría que ustedes me confirmen que están aquí hoy por su propia voluntad. Muy bien. Recuerden siempre, el matrimonio jamás dejará de ser un acto de fe. Si lo presentan en sus corazones, que será precisamente la misión que va a seguir día con día. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Eliud, tomas tú a Salia como tu esposa, prometes amarla, respetarla, protegerla, abandonando hacia todo y dedicándote solo a esta bella mujer. ¿Perdón? Sí, deseo. Gracias. A Salia, tomas tú a Eliud como tu esposa, prometes amarlo, respetarlo, protegerlo, abandonando hacia todo y dedicándote a este apuesto caballero. Perdón. Gracias. De espiritualidad, un signo de gracia, pero sobre todo un signo de voluntad de parte de ustedes para vivir en armonía en su sagrado matrimonio. Los anillos, por favor. Para compartir y cuidar de ella en enfermedad como en salud en la riqueza o la pobreza prometiendo así todo mi amor dígale a Salia con este anillo te tomo como mi sagrada esposa hasta el final de nuestras vidas. Muy bien.
repite conmigo las siguientes frases. Yo, Azalia, tomo a Yud para ser mi esposo, para compartir, y cuidar de él en la enfermedad, como en salud, en la riqueza o la pobreza, prometiendo así todo mi amor. Yud, con este anillo, te tomo como mi suertudo esposo. Hasta el final de nuestras vidas. Pues si bien es cierto que la ceremonia matrimonial es uno de los grandes mandamientos en la vida, también es una declaración de amor. Con el permiso de ustedes, me voy a atrever a leerles la carta de amor. Es la carta que escribiera Pablo a los Corintios. Este es un verdadero modelo de amor, la cual espero, pero sobre todo deseo que ustedes también puedan aplicar en su vida matrimonial. Recuerden, el amor es muy paciente y bondadoso, no tiene celo ni envidia. El amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza siempre en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, si tú amas a tu pareja, siempre serás fiel. No importando el costo, Azalia, siempre lo defenderás. Yo presente, la tarea de ustedes es dar lo mejor de sí, y la tarea de ustedes es esperar lo mejor de sí. Vamos de acuerdo. Gracias. Estas dos velas encendidas significan o simbolizan cada una de sus vidas por separado. Les voy a pedir que los dos, con velita en mano, enciendan, por favor, la vela del centro. Las velas individuales están apagadas ahora, ¿verdad? Porque representan cada vida de ustedes individualmente hasta el día de hoy. Ahora iluminando la vela del centro, representa la unión de sus vidas en una, como también representa la unión de las dos familias y el grupo de sus amigos en uno. Hace rato les comentaba que aparte del ejemplo de la moral que ustedes nos están dando, es muy equivocado, pues muy erróneo decir ustedes cásense y dejen que el mundo ruede. Ahora ya vieron que gracias al enlace matrimonial de ustedes se unen dos familias y se unen el grupo de sus amigos en uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues ya que ustedes nos han invitado para llegar corriendo, luchando con el tráfico, para llegar a tiempo y estar en esta tarde más feliz de ustedes, en la que nos afirman hoy su amor y fe mutuo, quisiera pedirles que recuerden siempre de cuidar el uno al otro como personas especiales y únicas que son. Y siempre, por favor, vayan respetando los pensamientos, las ideas y sugerencias del uno al otro. Y por favor, aprendan a vivir en armonía, aprendan a comprenderse, aprendan a perdonarse mutuamente. Que desde hoy en adelante cada uno de ustedes respete su hogar, su refugio, encontrando ahí pues consuelo, fortaleza, pero sobre todo el respeto y aún más el amor, que todo esto los llevará sin duda al éxito del matrimonio. Vamos a darle paso ahora a la madrina de Arles. Gracias.
Azalia. Azalia. Toma estas arras. En símbolo. De los bienes. Que compartiremos. Sí. Eliud. Toma estas arras. En señal. De los bienes. Que compartiremos. La madrina de Biblia, San Juan, yo solamente deseo de suerte que la presencia de Dios siempre esté con ellos y con las familias para seguirlos apoyando y que todo esto sea un círculo de felicidad. Déjese la servir, por favor. Muy bien. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con la parte más difícil. Nos ponen de rodillas, por favor. Nada más unos segundos. Con eso está bien. Los testigos, por favor. Por favor, una vez más.
under the state of Texas Family Court, it's my privilege to introduce to Mr. and Mrs. Ibarra. Apelotónico a la familia del Estado de México. Ahora es el momento de presentarles al señor y señora Ibarra. Bravo, bravo. Quiero expresarles unas palabras. Me pidió mi cuñado que hablara, pero le dije que no, pero bueno, ya ando suavezón y sí lo voy a hacer. Sí, sí, no, la verdad. En nombre de la familia les agradezco a todos ustedes el que hayan venido a compartir este evento tan hermoso de la unión de dos seres humanos que son Eliud y Azalia. No es la unión nada más de dos personas, es la unión de dos familias. Y de eso, dentro de esas familias estamos unidos todos, doña María. Todos, no, todos. En nombre de mis suegros, Santiago Ontivero Soto y doña María Martínez, mis suegros en paz descanse, que hubieran estado felices de estar aquí con Azalia. Quiero expresarles el agradecimiento de todo lo que nos han dado. Ustedes siempre, les voy a decir una cosa, siempre cuenten con la familia Ibarra Ontiveros, cuenten con ellos, se lo digo de todo corazón porque yo soy un testigo de ello. No sé a quién me dirijo, a qué personas, pero de corazón cuenten con ellos en todo lo que ustedes necesiten, de verdad. Y no quiero echar mucho rollo, ¿verdad? Quiero cantar una canción para doña Mari en su onomástico. Se lo voy a cantar de todo corazón, doña Mari, para que Dios la bendiga unos... ¿Sabe qué? Siempre digo que 100 años, pero no, usted le va a dar 50 años más. Nada más con esos tiene. ¿Para qué? Con 50 años, ¿ok? Ahí va. Sí, no, no. Oye... ¿Dónde están aquí la raza? Vénganse para acá, pues todos, oye. Zacatones, vénganse para acá, Zacatones. Ahí va. 1, 2, 3. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La viene a amar. Naciste, te llevaron a bautizar y el señor cura te dijo, doña Mari, te has de llamar. Con jardines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de su santo te venimos a cantar. Abrázenla y denle un beso a todos, vaya. Vámonos para doña Mari hoy en esta ocasión especial que cumple, ¿cuántos añitos? 15 añitos cumple. Sus 15 primaveras.
65, 65 añitos. 26, vámonos. Vámonos. Bueno, pues a continuación vamos a hacer la famosa aventada del ramo. Así que todas las chavas que desean casarse o que se... ¡Vámonos! Todas las chavas que desean casarse o que se quieren casar hoy en esta noche, vamos a aventar el ramito. Y dice, a ver quién es la que se casa. La que se casa el próximo fin de semana. ¿Listos? Y dice, una, dos, tres. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Ok, ahora sí. Vámonos. Y dice, una, dos, tres. Vámonos. A ver. A ver quién fue la afortunada que se nos sacó. Vámonos, ya tenemos boda para el otro fin de semana. Ok, bueno, pues a continuación vamos a hacer el kit de la liga. A ver. ¡Vamos!
quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco. No pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho. Ahí están los sueños, ahí están los sueños, ahí están los sueños, ahí están los sueños. Vamos a poner el dólar.
Perdónale ahí, amiguito Natalia, hoy en esta noche, venga. Toda la gente que está sentada hoy en esta noche. Vamos a ponerle el dólar para la luna de miel. Ay.
su conducta reflexivo. ¿Qué es lo que anda buscando? Wikiga con su magia, que no estará trabajando. Todo lo que sube yo le quitaré, y una vez mi corazón yo me lo entregaré. Thank you.
San Luis, todo México. ¿Y dónde están las chicas del DF? Ay, no, ay, papá. Tengo invitado a toda la gente que está por ahí sentadita. Vámonos a bailar al centro de la pista. Arriba, de merengue. Venga.
tomando, güey. Allá, bueno, agua. Volaron cuatro palomas, güey, con floritas. Gracias.
Una línea, una línea, una línea.
Oye, José, que me paga.
con la culebra me muerde el hombre. Ay, de mal tiempo, la tengo que matar si me muerde el hombre. Y capo ya, ven, paga. Cuida con la culebra me muerde el hombre. Thank you.
Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Así o es mucho. Ahí me dicen.